Sí, ¿no? Es que todo eso no Y si existe. vamos al fondo a la izquierda está al ras casi, ¿o no? Exacto. Vamos a ver qué hay por atrás. Esta parte de San Marcos, de la Uni, me llama mucho la atención porque si se dan cuenta estamos en el mismo campus, como ven al fondo, pero en este rincón, que hace un año estuvimos por acá, mira, voltea, colinda, casi, no sé cómo decir, está casi al ras de una organización aparte. Entonces siempre he querido saber si efectivamente cuando uno, o sea, podemos llegar a la otra organización, qué tipo de baranda o pared o reja o división existe o de repente no existe. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo se llama esa organización? No. ¿No? Ellos son de la uni, ¿no? ¿No? Hay una pared de cemento que divide, ¿no? La vez pasada estuvimos acá, mira, ahí compramos la planchita, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo se llama esta organización que está acá? Es la canchita de sistemas. No, no, pero colinda con una organización de casa, ¿no? Sí, pero no sabría decirte. Que... ¿Te parece curioso? ¿O ya estás acostumbrado? Sí, estoy acostumbrado. Y hay una pared que divide, creo, ¿no? Sí. Ajá. No se puede cruzar, ¿o sí? Bueno, creo que los de las urbanizaciones cruzan para usar las canchas a veces. ¿De verdad? Bueno, voy a preguntar, ¿cómo te llamas? Fabricio. Gracias. Hola. ¿Todo bien? Tenemos curiosidad por la urbanización con la que colinda un rincón de la uni, ¿no? Son casas que están al lado, solo divididas por una pared. Ah, sí, ¿Sabes algo de eso? la verdad que yo no sé ¿Me cosas han sobre contado que eso. alguna gente de la urbanización baja a hacer deporte acá a las canchitas o no? Bueno, sí son libres las canchitas, puedes bajar y puedes jugar. O No, sea, pero no, los no te vecinos de piden al lado. carnet ni nada. Los vecinos de Ahora al sí lado. no, no sé, no sé si sabe. A ver, vamos a ver. Él sabe. El que está documentando esta escena puede saber. Estamos interesados en saber si la organización que está al lado interactúa con. Ah, no. Es bien, a mí me parece sumamente curioso, claro, que en un rincón de la universidad hay casas, pues, ¿no? Ajá. ¿Te pareció curioso el inicio? Sí, de hecho creo que han dejado la uni, dejó un espacio para que hagan como una pista para que pasen la urbanización que está Hay atrás. un camino Claro, hacia. Los Ángeles, como una pista han hecho ahí, han dado el espacio a la universidad para que hagan una pista que puedan pasar atrás. Para que el pase por. No entiendo, ¿hacia O dónde? sea, hacia la urbanización. ¿Y está por allá la pista? Sí, en la puerta 6, al costadito, a ese espacio, le han dado para que puedan pasar. ¿Y he escuchado que alguna gente de esa organización baja acá a hacer deporte o nunca? No, no, ¿No? Acá no. siempre ves alumnos de la uni. Claro, entran por la puerta 6, puerta 5 y necesitan carnet para entrar. Buenazo, buenazo, buenazo. Entonces, no pueden pasar, pues. Dale, tío, muchísimas gracias. Vamos. Pues literalmente es a un salto. A un salto, ¿no? Sí, ¿No? literalmente. ¡Habla! Humberto. Me. Mototaxi en la uni. Me fastidia haberme fastidiado. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Está en el servicio? ¡Habla! Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por llamarme por mi nombre. Tienes un helado en forma de cono. Efectivamente. ¿Qué tal? Todo bien acá, caminando, yendo de nuevo a estudiar. ¿Hay mototaxis dentro de la uni? Sí, siempre he visto y no sé para qué son. La gente no paga en realidad para eso. O sea, ¿son parte de la universidad? No sé, yo nunca me he subido a una en realidad. ¿Y los ves pasar cada cuánto tiempo? Las veo estacionadas, las veo pasando. Es la primera vez que vemos, creo, Sí, ¿no? la primera vez que Hemos venido acá 10 veces y nunca hemos visto mototaxis. Entran, salen. Yo la verdad es que no las uso, yo camino a todos lados en la ¿Qué universidad. sabes de la urbanización que colinda atrás con...? Se me parece que, bueno, yo no estoy en esa especialidad de sanitaria, pero creo que tiene como una planta de agua en la uni que suministra ¿En agua. serio? Me parece que sí, no estoy ¿A seguro. quién has escuchado eso? Lo he escuchado, la gente habla, dice esas cosas. Algún profesor me lo ha dicho, la verdad que no estoy seguro. ¿Haces deporte en esas canchitas o nunca? No, yo estoy al otro lado de la universidad, soy de mecánica. ¿Que está al otro extremo? Efectivamente, sí.
Buenazo, tío. Gracias por conversar conmigo y por llamarme por mi nombre. Dale, dale. Vamos para allá. Hay que chapar una mototaxi. ¿Ah? Sería increíble, ¿no? No. Por eso yo la paré. A ver acá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué sabes de la organización que está acá a espaldas de la uni? ¿Sabes algo? No. ¿Ah? ¿Tú? ¿De cuál de eso? Sí. Ah, esto están construyendo un laboratorio de ingeniería eléctrica en toda esta zona, el cual llevaba parado tiempo, pero ya... Me refiero a que al lado, a la distancia de un muro muy bajo, hay una organización de casas. ¿Has visto? Sí, la cosa es, no sé cómo van a hacer eso al respecto, o sea, ya tienen todo el plano, ya todo el plano está hecho de esa zona, de cómo lo van a construir. ¿Qué van a construir? No entiendo. Un laboratorio para ingeniería eléctrica. ¿Pero en la zona de la uni o en la zona de la casa? En la zona de la uni, en toda la zona que corresponde desde cerca a la residencia hasta esa zona, en todo ese... ¿Cuál es la residencia? Residencia es la que está más allá. ¿Literalmente viven alumnos ahí? Sí, ahí viven alumnos. ¿Y si vamos ahorita que hay cuartos, todo? Claro, hay cuartos, hay camas, ahí es donde viven mayormente. Algunos alumnos, si no me equivoco, para obtener residencia creo que se hace como una clase de concurso. Tienes que cumplir ciertos requisitos para que te acepten en ese caso. ¿Tiene que ser necesariamente fuera de Lima o también hay gente de Lima? Eso sí, no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que, aparte de que, bueno, pueden ser de gente de afuera, también pueden ser gente que tiene un muy buen promedio en la universidad. ¿Vivirías en la uni? Podría ser, no sé la verdad, porque ahorita estoy cómodo como estoy. Ya si en un futuro, ya surge un inconveniente, podría ser. Porque pero eso es una ciudad por dentro. Claro, es como una mini ciudad, pero... ¿Has visto pasar mototaxis tú? Sí, hay mototaxis. ¿Por qué? ¿Por qué hay mototaxis? Si no me equivoco, creo que será para recoger, porque a veces hay gente que seguramente contrata, así que es que les vengan a recoger, o si no, les dicen que si pueden dejarlo directamente a su facultad. Pero digamos, ¿la mototaxi ingresa desde la calle? Desde la calle, claro. ¿Puede? Sí, se puede, pero creo que tienes que ahí hablarle con el de seguridad de por qué motivo estás entrando, porque no te dejan entrar, porque sí, tienes que darle un motivo. ¿Cómo te llamas? Brian. Eres un muy buen comunicador, tío. Sí, gracias. Estás bien abrigado con tu polar ahí. Gracias, tío, chévere. Hoy. ¿Vivirías en la uni? Hay que ir a residencia. ¿Cómo vamos? ¿Residencia de frente, por allá, qué? En ese edificio, es un edificio amarillo, no sé si lo ve ahí por el fondo. Sí, sí, puede verlo. Todo ese edificio es esta Perfecto. Residencia. Vamos, gracias, hasta luego. Eso podría ser una... Escúchame, don, eso es una... Es una gran nota y me gusta sobre todo la introducción de... ¡Hola! Una fotito. Dale, dale, dale. Volteé y te vi sonriendo. Sí. Caminando. Se ve ahí. Ya. Y escúchame, hazme un favor, hay que reproducir lo que pasó ahorita. Voy a caminar y voy a voltear y tú camina mirándome sonriendo. Vamos a... ¿Ya? A ver. Ven, como si no hubiese pasado lo de ahorita. Camina. Chao, tío, gracias. Hola, vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué sabes de la organización que está acá a la vuelta? ¿La has visto? ¿La que está acá en los montes? En los montes o en los cerros, ¿no? ¿Has escuchado algo de esa organización? ¿La conoces algo? No. ¿Te da curiosidad, no? Al principio sí, pero ya me acostumbré a la vista, la verdad. ¿Por qué al principio sí? Porque es inusual que en un rincón de la universidad colinde con un barrio, ¿no? ¿O no? Más porque literalmente vine a Lima únicamente para estudiar acá en la uni. Ver así todos los días sí me sorprendió un poco, pero ya con el paso del tiempo me fui acostumbrando a la vista. ¿Qué fue lo que te sorprendió? Básicamente la abundancia de casas que hay por acá cerca y la altura hasta que pueden llegar. Sí. Y entiendo mayormente la preocupación de algunos cuando hay fuertes lluvias. Porque esa base no es tan resistente. ¿Tú qué estudias? Ciberseguridad. ¿Ciberseguridad? Uh-huh. ¿Eso se estudia acá? Sí, acá en la FIE. ¿Ciberseguridad? Sí, estoy en la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad. No conocía esa carrera, ciberseguridad. Uh-huh. O sea, todo lo que es seguridad en redes, en conexión. Todo referente a la protección de redes. ¿Vives acá? Sí. O sea, hay una residencia, ¿vives acá en la uni? Ah, en las residencias no. Pero planeo postular para las residencias el siguiente ciclo, cuando tenga la oportunidad. ¿Cuál es la idea de uno postula, hay ciertos requerimientos?
En sí, por lo que he podido saber, hay ciertos requisitos, entrevistas que tienes que pasar para que te den el acceso a la vivienda. No es que necesariamente sea gente que vive, que viene de fuera de Lima, ¿puede ser gente de Lima también? Son muchos factores, por lo que sé. Incluso te llegan a ir a la casa en donde te tienes registrado para ver el estado en el que vives. ¿Y conoces cómo es vivir en la residencia? No. ¿Tus compañeros te han dicho algo? No, pero uno me llegó a comentar que tienen su propio comedor. No jodas, ¿en verdad? Te has puesto a sonreír. ¿Cómo te llamas? Ángel. Gracias, tío, por todo. Que tengas lindo día. Yo también. Vamos. Ay, cuando pase un... ¡Habla! ¿Cómo va? Ahí bien. Estamos en clase, pero hemos visto que estás por acá, dice. ¿Cómo han visto? ¿Quién ha visto? Tanto una fotito por ahí. De verdad, y le han puesto en un estado WhatsApp. Los estados WhatsApp son la voz, ¿no? No, en un grupo lo han pasado. Ah, ¿cómo se llama el grupo? Es el grupo de mi carrera. Ya, buenazo. Que L1, que es el ingeniería eléctrica. Estamos preguntando sobre la urbanización que queda a la vuelta. ¿Qué sabes? La urbanización que está allá. Es el barrio que colinda con... Ah, creo que es una invasión, algo así. Han explicado sí, unos profesores. Hay un grupo de personas que han tomado el cerro, ¿no? Sí, dice que era antes eso de la uni y que lo tomaron. Ajá, una vez así un profesor nos contó. ¿Sabes algo de la residencia? Ah, tienen su propio gimnasio, comedor. ¿Es verdad? Sí, tiene su propio... Acá se ve, creo, un poquito más, caminas y se ve como máquinas. Si vamos al edificio nos encontramos con gente en sus cuartos, ¿no? Ah, esto no sabría decirle, pero ahí deben estar en su cuarto algunos, los que viven... ¿Te parecería faltoso si vamos y tocamos la puerta? ¿Te parecería sí, muy...? Tendrías que avisarles primero. Tendría que avisarles. Ajá, o al... O de repente caminar por ahí y alguien que esté con la puerta abierta como, hola, ¿mande? Sí, creo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ángelo. Gracias, tío. Saludos para todo tu grupo, ¿ya? Sí, sí, es el L1. Mándale saludos acá. ¿Saludos para quién? Saludos para todo mi código 2024-1 de FIE. ¿Cachimbo? Ajá, somos cachimbos. ¿Qué estudias? Ingeniero eléctrico. Ah, pero el pata con el que estaba hablando me dijo que estudia ciberseguridad. Ajá, hay en cuatro L's. Cada L son diferentes carreras. ¿Cuáles son esas? L1 es eléctrica, L2 electrónica, L3 telecomunicaciones y L4 es la nueva carrera de ciberseguridad. ¿En cuál estás tú? En la primera. ¿Qué es? Ingeniería eléctrica. Chévere, tío. Te agradezco. Gracias. Que te vaya bien. Oh, estas notas son muy interesantes, ¿sabías? ¡Habla! Lindos audífonos. Muchas gracias. ¿No te parece? Sí, claro, estamos yendo... Salió de la nada. Ya, si alguien a este punto de la nota no entiende qué está pasando, hemos descubierto que hay una residencia estudiantil, quiere decir que hay unos edificios acá a la vuelta, donde vive gente que postula para vivir ahí, y vamos amigablemente a tratar de conocerlo de la mejor manera, a ver si de repente podemos ingresar a uno de los cuartos, o al comedor, o al gimnasio. Va a ser una gran nota esto. Y después, ¿sabes qué hay que hacer, tío? Hay que preguntar, ¿vivirías en la uni? Pero primero hay que saber, mira, hay gente. Hay un patito parado ahí. Mira, ¿qué es esto? Mira, un muerto taxi, ¿no? Escucha, esto es, Humberto, esto es un documental. Esto, lo que estamos viviendo, es un documental, tío. Vamos. ¿Ah? Vamos. Pero la rampita será para gente con discapacidad. O el ingreso oficial será por acá. Puedes ver la vista desde acá. Mira, acá tenemos otra vista del barrio que está al lado. Y acá vemos la construcción que nos dijo mi compadre, ¿no? ¿Laboratorio de qué era, te acuerdas? ¿Lo logras ver? Ah, es con... ¿Qué es esto? Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo pasar? ¿Qué tal? ¿Ese es el ingreso a la residencia? Sí. ¿Es a puerta cerrada aquí o está abierto al público? No sabría decirlo. ¿Tú vives acá? No. ¿Has venido a calentar? Hacer la terapia a un chico. ¿Has? Horno microondas solo para uso del piso. Ese es el piso norte. Sí. Que es por torres, ¿qué? No sabría decirle, no estudio acá. Que tengas buen almuerzo. Gracias. Tenemos que coger una que tenga la puerta abierta, ¿no?
Claro, la vuelta estaba... Hemos entrado por una rampa especial. Pero no, no es la residencia. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, acá están, pero... No hay cuartos. ¿Pero normal? ¿No será en clase? Hola. ¿Cómo están? Un minutito, disculpa. ¿Dónde están las habitaciones? ¿Los pisos superiores? ¿Tú vives acá? Sí, pero... ¿Cómo accedemos a...? Bueno, la entrada es por el portón donde pasaron. ¿Ya? Y de ahí subimos por unas escaleras que nos ubican a nuestras habitaciones. Las habitaciones siempre son a la mano derecha y a la mano izquierda. ¿Qué hago? ¿Camino por acá y a dónde voy? Suben por la escalera. ¿Ya? Se ubican... ¿En medio qué? Al piso 3. Aquí en el piso 3 te ubicas a la mano derecha, puedes encontrar dos. ¿Tú vives dos acá? Habitaciones. Yo sí. ¿Puedes contarnos cómo es la experiencia de vivir en la uni? ¿Cómo así has llegado a vivir acá? Bueno, yo estaba con recursos escasos cuando justamente volví de la pandemia y me presenté a Oakbook, que es la oficina de bienestar central, y me hicieron preguntas básicas, ¿no? ¿Por qué quieres residencia? ¿Cuál es en qué te puede beneficiar? Y justamente. Justamente eso fue lo que le expliqué, ¿no? Que yo venía de provincia y necesitaba estar cómodo, ¿no? Para estudiar y todo. Por supuesto. Entonces, ¿y sí? ¿Y cómo es? ¿Tienes su propia habitación? ¿Habitación compartida? Es habitación compartida. ¿Con uno más, dos más? Sí, son dos. Dos personas ¿Y, por ¿Y tú escoges con quién te ubican o te toca un compañero al azar? Sí, escogemos. Ahí, en la bienvenida que nos dan, nos reúnen a todos los ingresantes que llevamos en la convocatoria y ahí entre nosotros nos conocemos y ya. ¿Cuánta gente estimas que vive acá? ¿Es solo este edificio amarillo? No, hay dos pabellones. Este es el pabellón P y el pabellón M que está al lado del... de la carrera de ingeniería económica. ¿Tiene su propio comedor? Sí, sí tenemos. ¿Tiene un nombre específico el comedor o no? Comedor residencia, le decimos. ¿Sí? ¿Tiene su propio gimnasio? Sí, también tenemos eso. ¿Y cómo te sientes tú en general de vivir acá? Es como una ciudad, ¿no? ¿No? Es bastante confortable vivir acá, ¿no? Tienes todas las comunidades, puedes llegar toda la noche, a cualquier hora de la noche, hasta las 12 más máximo. Que nos permite. Si sales así al cine o con una chica o chico o con amigos o tomar una chela, tu regreso máximo es. Claro, 12 de medianoche. ¿Y qué pasa si no, si llegas a las 12 y 40? Bueno, es cuestión de llamar, ¿no? Con el que está a cargo de todos los residentes, que es el guardia de cada pabellón. Y bueno, él te da el pase, ¿no? Pero sí, ya como que esa confianza pierdes, ¿no? Que ya te vuelvan a ¿Te sientes bien viviendo acá, tranquilo? Sí, excelente. Es bastante acogedor. Los compañeros, la amistad que hemos tenido con todos. ¿Es posible hacer fiestas o reuniones dentro de la residencia, en los cuartos, o está prohibido? Hay una especie de celebración por los cumpleaños que se dan de los residentes. De cada uno, claro. Claro, y sí lo celebramos cada mes. Es en el comedor se celebra. ¿Cuántos cumpleaños? Claro. ¿Y celebran todos los cumpleaños un mes en el comedor? Sí. ¿Y se meten sus chelas o no hay alcohol? No, nada de alcohol. Gaseositas, una pequeña tortita también para ¿Tú crees celebrar. Que si caminamos por el camino? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Has visto mi canal de YouTube? No. Sí, usted es Spencer. ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas tú? Brian. Mucho gusto. Si caminamos por acá y tocamos las puertas de las habitaciones, molestamos, creo, ¿no? ¿O no? ¿O hay gente con la puerta abierta o cada uno tiene su puerta cerrada? En estos momentos creo que están almorzando, como es la hora del almuerzo. No creo que estén. ¿Por acá hay habitaciones, acá a la izquierda?
Sí, como le digo, son varios cuartos que están. Los rincones son, ¿no? Sí, son a los costados. Tío, te dejo. Te agradezco mucho. Muchas gracias a usted. No llegues tarde después de la fiesta, si no, dejan entrar. Yo nunca... ¿Tú conocías algo como esto? No, no. En la San Marcos, de hecho, hay algo similar. Bajemos ya, a lo mejor. Ah, arriba son los tendederos. ¿Los qué? Tendederos y todas esas cosas. ¿Los? El tendedero. Ah, tendedero. Bajemos ya mejor, ¿no? ¿O subimos una más? Una más, una. A ver, a ver. Sería increíble. Maña, acá hay como... Se me va la palabra. Cubículos. ¿Ah? ¿Cómo le dices? Cubículos. Cubículos, para estudiar. No era una palabra que me gustaba decir. ¿A qué? ¿Ah? ¿Una palabra de qué? Que te gustaba decir. Sí, en mi show decía yo. Me gusta decir, pero se me fue. Ya, y desde acá podemos ver la construcción de al lado, que nos dijo nuestro compadre, mira. ¡Wow! Mira esta vista, tío. ¿Puedo hacerme una toma fijita del barrio de al lado, por favor? Vamos. Maña, acá hay como un... Ah, el tendedero. No hay que grabar el tendedero. Solo graba esta parte. Acá tenemos... Bueno, en la espalda hay un tendal. Eso no vamos a grabarlo para respetar a los chicos. Y aquí está... Es el muro. ¿Has visto el muro que divide...? Se ve perfectamente, ¿lo ves? Como presos, ¿no? No sé si como presos o como poniendo seguridad para que no se cruce de un lado a otro, pues, ¿no? ¿Soy yo o es inusual? No, parece inusual eso, ¿no? Inusual, ¿no? Solo que los chicos que estaban acá se acostumbraron. Y no es una pared tan alta tampoco, ¿no? Qué loco. Un piso de altura. Vamos, Tito, vamos bajando de una. ¿Vivirías en la uni, ya? ¿La nota ahorita? Sí. Esta es o sea, la nota es esta. ¿Una y qué? 16. 16. ¿Cuánto? Así, volando. Como que no tenemos, ¿eh? Si vamos preguntando, caminando hacia la salida. Aquí ahora tenemos que estar parados en la puerta 3. ¿20 minutos? ¿De verdad? ¿25 minutos? Ya fue. Creo que nos hemos equivocado. Ah, por acá salimos, ¿no? Está bien cuarto, mira. Vamos, vámonos. ¿Tiene tele? Me imagino, ¿no? Buena onda, Brian, ¿no? El chico que... ¿Qué? No, es un señor, vámonos. Claro, con el cerro para este lado, mira cómo se hace limpiecito. ¿Ha visto? Ah, no llega todavía la gente. Y han cercado, hay un tanque ahí creo, ¿has visto? Han cercado el tanque con una pared. Por evidentes razones, me imagino que no quieren que la gente tome ese espacio, pues, ¿no? ¿Lo ves? Ah, claro, el agua de la uni. ¿Será el agua de la uni? Pues claro. ¿Lo ves bien? ¿Lo has podido ponchar bien? No, puede ser no. No, no, pues no.